Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con Caris La Momia Junior, el regreso a una arena que te apapacha, que te quiere como lees la arena Nesa, y qué mejor con un triunfo. Sí, estuvo muy cansado, ya tenía rato que no regresaba a la arena Nesa. Me encanta, me fascina, la gente es muy activa, le encanta la lucha libre y te exige mucho. Al final, una muestra del público que te dice, vas a ser grande como tu señor padre, vimos tus ojos sobre todo, que se alcanzan a vislumbrar detrás de esa máscara, me imagino un sentimiento muy importante. Lo disfruto, me gusta, me encanta, me motivan mucho. Yo creo que el público te pone donde te mereces y no tengo mucho, pero trato de ir, pues, de ir escalando de poco a poco. Todavía tengo mucho que recorrer, tengo mucha lona por recorrer, disculpen, y estoy cansado. Pero todo bien, me encantó. Palabras que llegan, ¿no? Más allá del personaje que se vive, una gran responsabilidad también que el público que vio a tu señor padre te diga que vas a ser como él algún día. Pues yo creo que nadie va a ser como él, o sea, yo creo que Don Chuy, Don Jesús fue alguien único. Yo creo que nadie, ni yo, ni nadie, yo voy a tener mi propia forma de ser, él tuvo su propia forma de ser, pero yo vengo aquí a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que amo, que es la lucha. Y lo único que me mentalizo es subir y bajar con bien. Y todavía bajar y que la gente me reciba de esa manera, pues te llena de alegría, te llena de sentimiento. Y más que es una arena que te gusta mucho, que es en lo personal mi favorita, ¿qué te puedo decir? O sea, me llena de... Y ese ADN de la Parca se ve en todos los movimientos, en todo lo que haces en el ring. Mucha gente dice eso. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, don aguas! Sí, está muy loco. Mucha gente me dice, no, es que tal, 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 tal. No le presto atención. No le presto atención. A lo mejor muchos no lo saben, pero toda mi familia tenemos la misma manera de reaccionar, o sea, la mayoría, creo yo, quiero pensar yo. ¿Cuál es el camino para que la gente pueda ver ya a un Caris La Momia convertido en La Parca Junior? Ay, yo creo que de todas las preguntas es la que más me repiten, la verdad no lo sé. Yo creo que... no lo sé, no es decisión mía, es decisión de la gente. El público es el que te pone en el lugar y hay gente que en vez de que me diga Caris me grita Parca, me dice, Parca, la foto, y les volteo y les digo, yo no soy la Parca, no me importa, y es cool, la misma gente te va, así como inicié de rudo, la gente me hizo técnico, así como estoy siendo Caris, la gente me está transformando. ¿Consideras que con este personaje podrías llegar al mismo estrellato que tu padre? Depende de mí, depende qué tantas ganas le eche, qué tanta ambición tenga, qué tanto le dé explotar con el público, si el público lo recibe bien, pero mucha gente me dice ya el cambio y quién sabe qué, pero todavía es muy pronto, todavía, como les digo, todavía tengo mucho que recorrer, todavía tengo mucho que aprender, no tengo muchos años, pero vaya que esa es mi motivación más grande. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.